Bueno, Ramsés, lo primero, feliz año nuevo para ti, cuerpo técnico y toda la plantilla. Espero que lo hayamos pasado bien, pero toca volver a la realidad, toca volver a competir y el partido es muy exigente, el de este domingo. ¿Cómo lo has planteado? Bueno, feliz año para vosotros también. Pues con mucha ilusión, verdaderamente. Bueno, las vacaciones son necesarias. Es súper importante al final desconectar y perderlo de vista durante unos días porque son muchos días juntos y muchas horas. La semana pasada de transición fue muy bien y esta semana está yendo bien. Tengo carga, me tengo 5 sesiones. Intentaremos controlar bien intensidad y volumen y llegar súper bien el domingo porque verdaderamente es un partido súper atractivo. ¿Has notado a los chicos que precisamente estas semanas o estos días de vacaciones, que como decías, son necesarias, pero ha habido que hacer trabajo a lo mejor individual, en casa, etcétera? ¿Cómo les has encontrado? Sí, claro, cada uno ya se lleva a este nivel, todo el mundo tiene que trabajar prácticamente a diario, no puedes pretender estar 8 o 9 días parado y volver a la máxima intensidad a los entrenamientos, porque al final llevan lesiones y llevan bajones de rendimiento, está claro. Han llegado bien, a nivel de datos con el nutricionista está muy bien, tanto de peso como de índice de grasa y bueno, al final es lo que cuenta también, para, sobre todo de cara a las cabezas y a la moral. Saber que estamos en un buen momento físico y que afrontamos con optimismo lo que viene. La segunda no para esa línea ascendente en el tramo final del 2023 y novedades un poco también en el cuerpo técnico. ¿Cómo afrontas un poco la baja de Nacho? Bueno, sobre todo con tristeza. Al final, más allá de perder un profesional, pierdes un amigo y alguien que es insustituible. Por más que no hay nadie imprescindible en ningún ámbito. Probablemente de esta vida, pero es insustituible, es imposible encontrar a alguien como él. Es un profesional muy bueno y luego un tipo sensacional, con unas capacidades dentro de un vestuario que yo no he visto a nadie. Entonces, al final es imposible totalmente que no le echemos de menos, porque ya no está. Y como ya no está, pues no podemos pensar en lo que se ha ido y sí pensar en lo que viene. Vamos a ver si encontramos alguna figura que pueda hacer su labor pues, en las mejores condiciones, sabiendo que no va a empezar la temporada y que tiene que entrar con todo ya rodado y a seguir. Esto, como tú dices, no para. Y el domingo nos jugamos el campeonato de invierno. Tenemos una oportunidad preciosa de terminar la primera vuelta en lo más alto de la tabla y vamos a intentar explotarla. ¿Qué temes de Illescas? Pues básicamente son muy buenos. Es un equipo que ha mantenido un gran bloque de los que consiguieron el ascenso el año pasado. Mantiene también el entrenador los últimos años, que le ha dado bueno, pues una consistencia, sobre todo en fútbol ofensivo. Que le hace ganar muchos partidos y crear mucho fútbol, tiene futbolistas de mucho talento, un tanto anárquicos en fase de finalización, pero muy buenos. Y bueno, pues al tener alguna baja, sí que es cierto que es un equipo que genera mucho fútbol y que hace un fútbol súper vistoso, por lo cual espero un partido muy atractivo para el espectador y muy competido. El análisis de datos que seguro que ya has hecho, ¿se diferencian mucho los números de Illescas a los de Baseo? Bueno, son distintos, son distintos. Sí que tiene un juego muy alegre. Y bueno, probablemente sea uno de los equipos más parecidos a nosotros en cuanto a ritmo de juego y a velocidad en transiciones, porque tiene jugadores muy, muy rápidos y muy bien dotados técnicamente. En ese sentido son parecidos, pero me recuerda, bueno, ciertamente tiene perfil de filial, de equipo filial, con una dinámica buena que pasa por encima de muchos de sus rivales y sobre todo en su campo son muy fuertes. El último partido con el Talavera hicieron un partidazo y verdaderamente, si pensamos que si no damos nuestra mejor versión podemos sumar allí, estamos equivocados. Veremos qué pasa con la climatología que empeora desde mañana, con quizás nieve incluso, tanto aquí en Castilla y León como en Castilla-La Mancha. Cuéntanos un poco del terreno de juego que os vais a encontrar. Bueno, es un campo de hielo artificial, pero tiene muy poca antigüedad, es prácticamente nuevo, no sé si tiene un año, una cosa así. Y las dimensiones son muy grandes, incluso un poquito superiores a las de la abuela, con lo cual no, es un campo de hielo artificial, sí que te condiciona, por supuesto, pero no tanto como los campos de hielo artificiales más habituales, que son de dimensiones mucho más pequeñas y habitualmente más estrechos. Entonces ahí verdaderamente se puede jugar, se puede combinar y se puede tener el balón, como pasó, por ejemplo, el día de Getafe B, que era un campazo grandísimo en dimensiones. Entonces, al final, bueno, habrá que adaptarse como siempre, no se nos da bien, pero dentro de lo malo de los campos artificiales, tener los buenos. Y de la plantilla que hablamos, ¿qué novedades hay con relación a los últimos partidos del 2023? Y acláranos un poco el lío este que ha habido en los medios con el tema de Javi Marcos, al cual le veíamos Sí. llegar ahora al entrenamiento. Pues la plantilla baja siguen siendo Abel y David.
David López, vamos a ver el resto, yo creo que si tomamos madera en las sesiones que quedan no habrá ninguna más. Y en cuanto a Javier Marcos, lo que pasa es simplemente que está en un proceso de oposición, que ya lo hablamos cuando renovamos el contrato en agosto, el cual si aprueba, pues es más que probable que tenga que marchar a la Academia de Ávila, pero lo sabríamos el día 20, por ahí todavía le quedan exámenes y pruebas que pasar, con lo cual no tiene nada seguro que vaya a entrar o no entrar, o sea, al final está dentro, pero hasta dentro de unos días no vamos a saber nada. Hablamos muchas veces del apoyo de la afición, que a lo largo de esta temporada, lo que llevamos, pues ha estado ahí de 10 en la Albuera, sí. E incluso desplazándose con coches particulares también a algunos desplazamientos en la Comunidad de Madrid. Seguramente salga ese autobús de desplazamiento para Illescas, fundamental empezar así el año, ¿no? Bueno, a nosotros nos da muchísimo, es vital, lo decimos cada intervención y cada vez que hablamos. No es lo mismo jugar los partidos sin apoyo desde fuera que tener un apoyo que sabes que están, que sabes que hay presencia, que sabes que te están apoyando y sabes dónde tienes que mirar cuando haces algo. Entonces, espero que vaya mucha gente, como han ido a otros desplazamientos de Madrid, espero que apoyen. Va a haber un clima muy, muy, muy de fútbol porque ahí escapa mucha gente y mucho más yendo líderes que al final están haciendo un temporadón, con lo cual al final puede ser un buen partido y si hay buena representación de las dos partes, pues mucho mejor para todos. Mañana, noche de Reyes, noche mágica, como siempre. Seguro que has escrito ya la carta que les has pedido, si nos lo puedes decir. Salud, no quiero nada más. Con que haya salud y la gente esté bien, y a nivel físico y mental, lo demás hay que trabajarlo. A ver, gracias.